Sí, lo estaré. ¡Adelántate! Veo una ruta terrestre. Te envío las indicaciones al drill. Nos vemos en la instalación. Atención. Parece que Danica ha podido reagruparse. Maldita sea. ¿Cómo encontramos a Rosetta si lleva muerta 200 años? Un segundo. Allí. Laboratorio de Rosetta. Es aquí. Perfecto. Mándame las coordenadas. Confiemos en que Danik no nos encuentre antes de tener listo el códice. Thank you.
Así que este es el laboratorio. Oh, por fin. Y esto es un puesto de montaje, según los controles. Entonces hay que montar un códice. ¿Tiene sentido? Pues no. Según esto, tenemos que montar a Rosetta. ¿La cortaron en trozos? ¡Oh, cielo santo! Vaya mierda. ¿Que la cortaron? ¿Por qué? No lo sé. Pero ya hay algunos trozos en el puesto de montaje. Y creo que hay otro allí. Del laboratorio. Sí, ahí está. Vale, intentaré colocar esto dentro. Genial. Vale, a ver si dirijo eso al puesto de montaje. Bien, según los registros, hay 4 trozos más. Se los llevó del almacén el doctor Serrano. Las instalaciones tienen 3 edificios. Así que si hay más trozos, estarán o en uno o en todos. Casi todas las puertas estaban cerradas, por lo que vi. Ya. Pues estás de suerte. Mira lo que tengo, un pase de seguridad. ¿Quieres probarlo? ¿Por qué no? Genial, gracias. Averigua lo que pueda sobre cómo montando a Rosetta se creará el códice. Yo exploraré los laboratorios y reuniré los trozos que faltan. Iniciando descontaminación. No se mueva. Parece que la instalación tiene 3 edificios principales. Ahora estamos en el de biología. Hay otro de paleontología y otro de estudios geológicos. ¿Cuál quieres que compruebe antes? Da igual, pero ten cuidado. ¿Por qué? ¿Crees que hay algo ahí fuera que quiera comerme? No tiene gracia. Lo sé. Corto y cierro.
Asqueroso de este por todas partes. Bloquea algunas de las entradas. ¿Es orgánico? Aquí dice que hay un sistema de esterilización que puede destruir materia orgánica en caso de fallo de contención. Lo comprobaré. El Serrano, informe de esto. Ahora veo por qué la máquina alienígena rechazaba nuestro código. La segunda secuencia de ADN, la aberración, interfería con las instrucciones. Hoy hemos encontrado un nuevo espécimen, uno puro e intacto. Su ADN está inmaculado y tengo mucha fe en que nos permita realizar el avance que buscábamos.
Es difícil de decir por el corte transversal, pero nunca he visto algo igual. Bien, lo prepararé en cuanto llegue. Sorprendería saber que soy un hombre de ciencia, de hechos y razonamientos, de causa y efecto. Y pronto entenderás que llevo razón en todo. ¡Ah!
Doctor Earl Serrano, informe de estado. Es bien sabido que en la superficie de todas las efigies hay glifos grabados. Nadie sabe bien qué significan, pero un idioma distintivo atribuido a sus creadores. Sin embargo, nuestros equipos de excavación dicen haber descubierto una nueva serie de glifos en las estructuras halladas bajo la capa de hielo del planeta. He ordenado mandar varios artefactos para su inspección. Si es posible, podría cambiarlo. Isaac, ¿estos trozos? ¿Seguro que se trata de Rosetta? Solo hay un modo de averiguarlo. Creo que ya llevamos la mitad. Te dejo unos datos, Isaac, para que tengas perspectiva. Dato. La efigie original, la efigie negra hallada en la Tierra, es anterior a la humanidad. ¿Me estás escuchando? La efigie ejerce un campo de influencia que guía y desarrolla organismos biológicos que evolucionan con el tiempo hacia un propósito superior. ¿Sabes a dónde quiero llegar? Thank you.
Doctor L. Serrano, informe de estado. Parece que los especímenes hallados comparten características sorprendentes. Como agallas. También presentan lo que parecen vejigas natatorias y aletas plegables. Es de lo más peregrino para un desierto gélido, a menos que no siempre haya estado congelado. Creo que este planeta fue un enorme océano líquido y que un suceso inesperado causó una helada repentina que atrapó todo. Sigamos buscando. Mierda. Las naves de Danik patrullan la zona. ¡Oh, Dios! ¡Que no te vean! Siguiente sector.